bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político bisemanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, veníamos haciendo, como hacemos en nuestra primera hora, un panorama general de lo ocurrido en la semana con nuestro análisis como clase trabajadora, y ahora vamos a enfocarnos en un reportaje que nosotros tenemos en carpeta hace ya bastante tiempo, pero bueno, por las múltiples actividades del compañero, a veces no pudimos coincidir en los horarios de nuestro programa. Se trata de un militante popular del derecho de los trabajadores, de los más humildes de nuestra patria, y no solo de nuestra patria, sino podríamos decir de la región, porque la organización en la que él milita no solo está preocupada por los que habitan en este suelo, sino por los que sufren en patrias vecinas, en patrias de la región. Y nos hola, vamos a preguntar cuál es el alcance de esa militancia. Bueno, María, me gustaría que lo presentaras vos al compañero. ¿Me estás escuchando, María Belloni? Sí, por supuesto. María. Bueno, sí, escucha, es Eduardo Soares. Eduardo Soares es compañero, bueno, histórico militante en esta última sesión de sesión. Bueno, espanto de lo que pasó en Guernica, fue súper protagonista a través del gremial de abogados y abogadas. Y bueno, y espero que se presente él. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? María, buen día, compañeros, compañeras y audiencia. Bueno, después ¿qué nos una falta? Pregunta, nos falta todo. Nos falta todo. Y un poco. Contanos, contales a los oyentes, un poco más de vos, bueno, por favor. Los oyentes tengan una idea, nosotros somos la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. Nuestra asociación históricamente fue creada ya por fin de los 60, a principios de los 70, con personajes históricos también y cuadros revolucionarios de esos años, como el doctor Ortega Peña, Eduardo Duhalde, Sinigaglia, Mario Hernández y tantos otros que fueron construyendo lo que se llamó históricamente la Gremial de Abogados de aquellos años. Se construyó la Gremial de Abogados básicamente nucleando abogados que defendían durante la dictadura de Onganía y de Lanusse a los presos políticos, y que a su vez eran muy perseguidos y reprimidos por esas dictaduras. Y por otro lado, los colegios de abogados, al igual que ahora, muy parecido a la situación de ahora, los colegios de abogados en general expresaban a los intereses de los grandes estudios jurídicos, o del Estado, o de las grandes empresas, y entonces estaban ausentes en esas luchas, y por eso se constituyó, y de ahí el nombre, Asociación Gremial de Abogados. Llegó a tener más de 300 asociados, en hacer plenarios multitudinarios en Córdoba, en Capital, y posteriormente fue muy reprimida. En primer lugar, por la última etapa del gobierno peronista, que decretó las leyes antiterroristas, gobierno de Isabel y López Rega, fueron muertos muchos colegas, entre ellos su fundador, Rodolfo Ortega Peña, y varios otros, y posteriormente el golpe militar le asestó ya el mazazo final a la asociación, más de 150 abogados detenidos, desaparecidos, ejecutados y muchos caídos en combate durante esos años. Y entonces la asociación, la gremial de abogados, desapareció. Desapareció no solo, digamos, físicamente, sino un poco la historia se la tragó. Y un grupo de viejos, de los cuales yo soy el más joven, para que tengan idea de lo que son los viejos, entre los que está nuestro vicepresidente, que fue fundador de la vieja gremial de abogados, el doctor Chávez de Mendoza, que estuvo como 8 años preso, un preso peronista, que estuvo muchos años, nos reunimos en un primer plenario en Córdoba, y constituimos la asociación, la vieja Asociación Gremial de Abogados. Esta vez, a instancia de las compañeras, se llamó Asociación Gremial de Abogados y Abogadas,
y desde entonces no hemos parado, ¿sí? Nos hemos cargado al hombro la mayor cantidad de causas de los presos políticos en los últimos 10 años, creo que debemos tener el 90% de las causas mapuche, tenemos muchos casos de gatillo fácil, de causas armadas, tenemos muchos casos internacionales, somos muy solidarios con las luchas de otras organizaciones de los pueblos de Latinoamérica, con los presos peruanos, con los presos paraguayos. Estamos trabajando mucho ahora con el tema de las dos niñitas argentinas ejecutadas por el gobierno y el ejército paraguayo en el monte paraguayo, las dos niñas argentinas. Trabajamos mucho por los presos peruanos, por los presos vascos, y también nos ha aparecido fenómenos que hasta hace 10, 15 años no estaban en el candelero. Uno son las violencias de género, algunas causas como causas de criminalización de mujeres por defenderse de violaciones, y después apareció el gatillo fácil y las causas armadas, ¿no? Y últimamente, los últimos 2 años, nos han aparecido las ocupaciones, las recuperaciones de tierra. En algunos casos, por mapuches, por pueblos originarios, en el norte, en el noroeste, en el noroeste, y en otros casos, en el resto del país. Y donde hemos sido convocados en las medidas de nuestras muy escasas posibilidades, nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio, ni recursos del Estado, ni de los partidos políticos. Lo único recurso que tenemos son nuestros propios bolsillos y los que nos convocan, que a veces nos aportan. Debo tener 4 o 5 aportantes jubilados que sacan parte de su jubilación para depositarnos unos mangos. Así que en ese marco de toma, de recuperaciones de los últimos años, apareció Guernica, ¿no? Y así es como llegamos a Guernica. Bien. ¿Negro? Sí, soy negro. Bueno, te digo negro porque, bueno, mi nombre es Guillermo Varela y te conocí alguna vez personalmente. Este programa lo fundó el Nono Frondizi, fue el creador del programa. El Nono, gran hermano, gran compañero, el Nono. Sí, por eso me saludo a toda la familia. Sí, sí. Por eso me atrevo a decirte negro, porque te decía negro. Tu nombre es Eduardo. Si no me decís negro, no me reconozco. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que decir negro, entonces. Vos sabés que... te quiero preguntar precisiones sobre la gremial de abogados. La gente de Mar del Plata, que el más destacado era Norberto Centeno, ¿también estuvo vinculado en su momento a la gremial? El doctor Centeno no, pero el resto de los muertos en la noche de las corbatas, casi todos sí. El doctor Centeno era un hombre mayor cuando fue fusilado, muerto. Ya era un hombre grande, tendría creo que más de 70 años, fue fundador del Código Laboral. Pero era de otra generación el doctor Centeno. El resto de los muertos en la noche de las corbatas, que tendrían hoy mi edad, algunos serían como Candeloro, por ejemplo, un poco mayores que yo, 4, 5, 6 años, 8, esos compañeros, y la gran mayoría estaban vinculados a la gremial de abogados. Exacto. Exacto. Bueno, negro, ya que hablaste del tema regional, la compañera detenida en la Argentina, Carmen Villalba, cuyas sobrinas fueron las que fueron asesinadas brutalmente, digamos que eran púberes, eran chicas de 11, entre 11 y 13 años, creo que tenían las edades, es un crimen atroz. ¿Por qué no nos relatás un poquito cuál es el estado de eso? Porque se sustancia por la parte del derecho internacional, la diplomacia argentina, pero también se sustancia en Paraguay, si no me equivoco, ¿no? Sí, en efecto. En primer lugar, nobleza obliga, hay que reconocer la actitud que ha tenido el gobierno argentino, la Cancillería, el cónsul argentino en Paraguay. La verdad que hay que reconocer que ha acompañado a las chicas, a las familias, a la gremial de abogados. Hemos trabajado muy bien juntos. Les cuento cómo fueron los hechos. Carmen Villalba es una presa política, guerrillera del Ejército del Pueblo Paraguayo. El EPP es una guerrilla que nació hará unos 20 años del seno del partido Patria Libre, que fue muy diezmado
por distintos gobiernos paraguayos después de Stroessner, y con chicos muy jovencitos, casi adolescentes, campesinos en el 200%, todos campesinos, fundaron y desarrollaron el Ejército del Pueblo Paraguayo. Básicamente para enfrentar el latifundio, los ojeros, los brasiguayos, como llaman ellos, todo el latifundismo que está haciendo estragos, que ha hecho estragos en los últimos 30, 40 años en Paraguay, diezmando, reprimiendo violentamente al campesinado. En ese marco han tenido muchos presos, muchos muertos, y Carmen Villalba es una de las presas, que hace 17 años que está presa, junto con otras mujeres del Ejército del Pueblo Paraguayo. Carmen Villalba también fue muy reprimida, tiene su hijito, ella tiene tres hijos, tres hijas, dos mellizas, y Claudia, su hija de 21 años, pero su hijito de 13 años, cuando tenía 13 años, hace más o menos 10 años, también fue muerto en el marco de esas represiones. Ya saben lo que es la guerra en el Paraguay, la guerra del campesinado paraguayo, que se ha librado con todos los gobiernos, con este gobierno y con el anterior. Es una guerra muy dura, muy dura. Lo que los militares llamaban en su momento guerra sucia, con muchos muertos, desaparecidos. Inmediatamente intervino los gringos del norte tienen un concurso muy importante, muy activo, con la USAID. Está también el Estado israelí ha dado su apoyo ahí, y el ejército colombiano tiene muchos asesores, de manera que se conformaron hace algunos años lo que llaman las fuerzas de tareas conjuntas para defender a los ojeros, defender a los latifundistas y enfrentar al EPP. Quería agregar en ese marco que los latifundistas fueron los autores de una masacre que fue previa a la caída del presidente Lugo. Exactamente, la masacre de Curuguaté. De Curuguaté, que fue provocada por estos terratenientes que erosionaron definitivamente el gobierno de Lugo, ¿no? Exactamente, tal cual como vos decís, esos latifundistas produjeron el famoso latifundista Riquelme, que fue el que trajo al ejército y a la agrupación especializada de la policía paraguaya, donde ahora hay muchos presos paraguayos, y fueron los que originaron la matanza de Curuguaté. Y bueno, entonces, como decía, en ese marco, hace unos 10 años más o menos, la gremial de abogados viene siendo muy solidaria con los presos paraguayos, ha acompañado a Nora Cortiña y a otras madres de Plaza de Mayo que han ido a los juicios a los chicos y chicas que son capturados y acusados de ser del EPP. Hemos estado en montones de juicios, hemos colaborado, tenemos una filial ahí, la compañera Daisy Irala, parte de la compañera nuestra ahí también, y bueno, en ese marco, en esa tremenda guerra sangrienta, empezaron a llevar adelante una política hace más de 10 años que ya la habían comprado de Vietnam, de Colombia, que es atacar a los niños, ¿no? Mataron al niñito de Carmen Villalba y a otros niños más, o los capturaban hasta que no se presente su padre, no le entregamos los chiquitos. Y la gremial colaboró y sacó de Paraguay más de una docena de niños con sus madres, que vinieron a la Argentina. Vino la mamá de Carmen Villalba, sus tres o cuatro hermanas y varios niñitos. Muchas de las madres que vinieron embarazadas a la Argentina, y en la Argentina hace 11 años nacieron estas dos niñitas, hijas de Carmen y de Laura Villalba, de Miriam y de Laura Villalba, argentinas, nacidas en Argentina. Y bueno, a partir de esto de la cuarentena cruzaron el río, se instalaron en Puerto Rico, Misiones, cruzaron el río, intentaron ir a ver a sus padres, que son campesinos paraguayos, probablemente parte del EPP. En esa travesía fueron capturadas por el ejército, torturadas, estamos hablando de dos niñitas argentinas de 11 años. Y bueno, con esos falsos positivos que ya conocemos en Colombia y en otros lados, las ejecutaron muy duramente. Las vistieron con uniformes intactos
limpios, relucientes y sin una mancha de sangre ni de heridas, con uniformes militares, y las exhibieron con fotos, y posteriormente hicieron desaparecer toda la prueba. Quemaron los uniformes, hicieron desaparecer los videos de un supuesto, lo que dijo la fuerza del general Grau y el presidente Mario Abdo, que fueron al lugar del supuesto enfrentamiento, dijeron que fueron a atacar un campamento del FP, que estas dos niñitas de 11 años eran el retén armado del campamento. Ese campamento no existió nunca, el FP no lo reconoce. Es más, para que conozca un poco, que tenga un poco idea la audiencia, el FP es una guerrilla muy particular, a diferencia de otras guerrillas urbanas en Latinoamérica que conocemos, que a veces hay un trasplante de clases sociales, es decir, sectores a veces estudiantiles o de las clases medias que se internan en el monte, por ejemplo en Colombia, donde uno veía que sus dirigentes eran profesionales, como el comandante Reyes u otros tantos, acá es 100% campesina. Por lo tanto, el FP no necesita tener campamentos al estilo Colombia o incluso al estilo Che Guevara. No necesita esos campamentos. Ellos están ahí. Son campesinos que claro. Tienen su casa. No lo van a detectar tan claro. Fácil. Por eso es difícil derrotar al FP. Porque son tipos que están laburando de campesinos. Bueno, la cuestión es que eso fue todo una fragua que hicieron para justificar la muerte de estas dos niñas. Ellos saben quiénes son sus padres, seguramente importantes dirigentes del EPP y del campesinado, saben muy bien. Y bueno, a partir de ahí se inicia un conflicto diplomático internacional donde, como digo, el gobierno argentino, nosotros somos muy críticos a veces del gobierno argentino de otras cosas, pero en esto, como en otras causas, la verdad que hay que reconocer que ni bien nos pusimos en contacto con ellos, no han dejado nada por hacer. Nada por hacer. Bien. Sí, pero uno lo tiene que remarcar. ¿Sabes por qué, compañero y audiencia? Porque uno es muy duro a veces con el gobierno. Nosotros somos gente muy dura, muy crítica. Y cuando actúan de esta manera hay que remarcarlo. Uno, cualquiera me puede decir, pero negro, es el deber. No han hecho otra cosa que cumplir con su deber. Sí, pero a veces no lo cumplen. Y en este caso lo han cumplido. Así que la verdad que estamos dando una pelea durísima para que nos permitan exhumar los cuerpos y que el equipo de antropología forense argentino vaya a examinar los cuerpos. No deja, el Estado paraguayo no deja. No dejó al cónsul argentino ni siquiera ver el expediente. La verdad que tuvieron unas actitudes terribles con el cónsul argentino y hasta con la propia Cancillería, ¿no? Así que está interviniendo la compañera Marisa Graham, que es la máxima autoridad de niñez en la Argentina, del gobierno argentino. Y la verdad que qué sé yo, uno no tiene menos que agradecer y que felicitar a Marisa y a tantas compañeras y compañeros funcionarios que han trabajado por esta niñita, ¿no? Y que todavía estamos en pañales, recién empieza la pelea. Hemos hecho las denuncias en el Comité Internacional de Derechos del Niño. Bueno, recién empieza la pelea. Bueno, negro ahí, yo estoy seguro que Rubén y María se salen de la vaina por preguntarte más cosas. Yo no sé si vos tendrás tiempo para seguir otro rato más, una media hora más, sería interesante. Ningún problema, porque ya había arreglado con María que estaba a disposición de ustedes. Bueno, ahí Rubén Fanes, le doy la posta a Rubén Fanes y después a María. Dale, Rubén. Dale. ¿Qué tal, negro? ¿Cómo estás? Bueno, también hola, hemos hablado en más de una ocasión, pero no creo que te acuerdes de mí particularmente. Esto último, ¿no? Me quería referirme a esto último. Lo que se está debatiendo en nuestra región, en esta América Indo-Afro Sudamericana, como nos gusta decir a nosotros, precisamente podemos reivindicar con alguna certeza más fuerte a este gobierno, porque también ha sido un asiduo sostenedor y resistente a la dictadura en Bolivia y sostenedor de sus líderes acá, dando el espacio a Evo y a muchos otros dirigentes. También con una actitud
un poco más dudosa por ser generoso con Venezuela, pero en definitiva no hubo tanto con el grupo de Lima y con los sectores más duros. Y en el caso este de Paraguay que vos decís, también se nota esa tendencia del gobierno. Pero más allá del gobierno, lo que nos gustaría abundar más con vos es esta situación de conflicto entre dos posiciones que se quieren imponer en Latinoamérica, en nuestra América. Una, la digitada por el imperio y sus gobiernos títeres, y otra, por algunos gobiernos que hemos recuperado el espacio, algunos que resistieron. Rubén, se escucha muy mal, mucha descarga ahí, muchísima descarga. ¿Sabes? Por favor, la última parte se escucha pésimo. No, te decía, ¿ahí me escuchas mejor? Ahí te escucho perfecto. Tengo un poquito mejor. ¿Sí? Dale. Bueno, decía... Repetí la última parte, bueno. Esta disputa, vamos al punto, esta disputa que hay entre dos posiciones, entre dos proyectos, que si bien el nuestro no es idéntico a cada uno de nuestros países... Hola Rubén, estoy de vuelta, Sí, la verdad que no sé qué hacer, no sé dónde ponerme. A ver, por acá, ¿se escucha mejor? Si alguno de los compañeros me puede transmitir la pregunta de Rubén... Sí. No, ahí no sé si se escucha. Yo decía, bueno, ¿cómo ves esta situación en la cual hay una posición en diferentes gobiernos y movimientos en nuestras Américas, antineoliberales y en busca de proyectos inclusivos y de proyectos de defensa nacional, con los otros sectores y gobiernos títeres que responden al imperio y que pretenden un dominio de sus territorios al servicio? Sí, lo escuché bien, sí, ahora lo escuché, va, bien cortado, pero les di el concepto de lo que se... del comentario. Bueno, en primer lugar, nosotros... yo soy miembro de la Gremial de Abogados, pero soy también un militante político de mi organización, que es Convocatoria en Segunda Independencia, y tendré que contestar en mi carácter de militante. Yo milité muchos años en Montonero, fui preso político, y por lo tanto, esa pregunta tiene que ver con la política, ¿no? Nosotros, como Convocatoria, no somos una organización oficialista, de ninguna manera. Y por lo tanto somos muy cuidadosos con el gobierno que no integramos, pero efectivamente eso que plantea Rubén existe, ¿no? Y existen esas contradicciones, de la misma manera que el gobierno ha sido muy solidario con nosotros con Paraguay, ha sido dubitativo con Venezuela y así sucesivamente. Pero para que tengan en cuenta ustedes, queridos compañeros, y la audiencia, yo lo que les voy a decir es lo que nosotros pensamos políticamente. Para nosotros, el enemigo principal del pueblo argentino, no solamente de la clase obrera, sino de los sectores populares, es el capitalismo y el imperialismo. Nosotros entendemos que no se puede decir que se es antiimperialista si no se es anticapitalista, y esa es una discusión que tenemos con muchos sectores del gobierno, del peronismo y del kirchnerismo, y a veces se llenan la boca diciendo que son antiimperialistas, pero no son anticapitalistas. Para nosotros el imperialismo, y esto no lo inventamos nosotros, es la fase superior del capitalismo. No es que nosotros hayamos inventado esa definición. Si nos dicen que hay otra, estamos dispuestos a escuchar. Pero hasta ahora es la definición que nosotros tenemos y que existe. El imperialismo es la fase superior del capitalismo. ¿Qué significa esto? Que no se puede ser antiimperialista si no se es anticapitalista. Y por lo tanto, no se puede decir que hay un capitalismo bueno, un capitalismo de derechos humanos, un capitalismo distributivo, un capitalismo estatal. ¿Se es capitalista o no se es capitalista? En este marco, para nosotros el capitalismo es el sistema más cruel e injusto de la historia de la humanidad.
y por lo tanto un sistema injusto no puede dar jueces justos, ni fiscales justos, y tampoco puede dar funcionarios justos, ni presidentes ni ministros justos, porque son los presidentes y los ministros del capitalismo, ¿no? El sistema que nosotros combatimos. Así como discutimos con las izquierdas que se llenan la boca hablando de la burguesía, de la contradicción burguesía-proletariado, pero no integran en esa contradicción al imperialismo, ¿no? De la misma manera discutimos con muchos sectores peronistas o kirchneristas que no integran en esa contradicción, en la contradicción con el imperialismo, el capitalismo. Para nosotros, para Convocatoria Segunda Independencia, que es la organización que yo integro, en la que milito, nuestro enemigo, el enemigo de la humanidad, el enemigo del pueblo argentino, es el capitalismo y el imperialismo. Y en ese marco está la respuesta que puedo dar, o la reflexión que puedo hacer, al planteo que hace Rubén. Nosotros no somos ingenuos, sabemos que hay una dura lucha en el gobierno, durísima lucha. Obviamente tenemos en muchos de los conflictos que tenemos hemos establecido buenas relaciones con funcionarios tanto de la nación como de la provincia, en el sentido de resolver algunos conflictos, y no hemos incorporado la discusión política. Yo cuando me junto con un ministro nacional o cuando me he juntado con un ministro del gobierno de Kicillof, montones de veces no hemos incorporado la discusión política. En todo caso, si vamos a tomar un café podemos discutir. Pero para discutir el conflicto mapuche con el gobierno nacional o Guernica con el gobierno de la provincia, no hemos incorporado la discusión política. Pero eso, esa realidad que marca Rubén existe. Ahora, en esa contradicción, donde uno puede tener más simpatía o coincidencia muy general con algunos de los que encaran alguna de esas polos, de esas contradicciones, lo concreto es que esa contradicción no incluye lo que nosotros planteamos. O sea, no es una contradicción entre capitalistas y socialistas, como sí lo era en el gobierno peronista del 73. El peronismo traidor, vendepatria, cipayo, ese peronismo de las 3A, de López Rega, frente al peronismo de las organizaciones revolucionarias, había una contradicción de clase. Ahí había una contradicción de clase. En la década del 70, Bandora, Alonso, el miserable traidor de Rucci, todos esos, el partido justicialista casi en su totalidad, todos esos expresaban el capitalismo y a veces el imperialismo. Frente a eso se alzaba la juventud, pero nos alzábamos la juventud peronista, los montoneros, camisetas, distintas organizaciones revolucionarias. La discusión de la patria peronista y la patria socialista no era una discusión semántica de términos, era una discusión de proyecto de país. O se es socialista o se es capitalista. Esa discusión no está en estas contradicciones que me marca Rubén. No vemos una izquierda en el gobierno, una izquierda clara, sobre todo autónoma, en el sentido de que no dependa de los recursos del gobierno, porque si aparece una izquierda oficialista, kirchnerista, o oficialista, o peronista, que exprese el anticapitalismo y el antiimperialismo, y además sea autónoma en cuanto a recursos, porque si la plata para poner una unidad básica se la da el gobierno, no tiene autonomía. Entonces, eso es lo que nosotros no vemos en estas contradicciones que marca Rubén. Y sí la vimos y la vivimos y participamos activamente, incluso en enfrentamientos militares internos dentro del peronismo, en estas contradicciones en los 70, fines de los 70 y principios de los 70, hasta el golpe militar. Y en ese sentido, con esto termino la reflexión, yo creo, nosotros creemos, tenemos definido eso. El golpe del 76 vino a resolver esa contradicción, compañeros y audiencia. El golpe del 76 no solamente vino a llevar la ideología revolucionaria a la edad de piedra, a golpear a los más altos niveles de las organizaciones revolucionarias, sean o no peronistas, sino que además vino a resolver esa contradicción, vino a golpear a los revolucionarios peronistas, a destruirlos, a hacerlos desaparecer del mapa, y a preservar a la derecha peronista, que son los en gran medida los que están ahora, porque si él me dice el presidente del Partido Justicialista, Gioja, es un tipo de la derecha peronista o es de izquierda.
el peronismo está integrado, los gobernadores, si me dicen que Infran es de izquierda, que Capitanich es de izquierda, que Schiaretti que gana con el peronismo, o el de Salta, que no me acuerdo cómo se llama, no, es esa derecha, fue la derecha que hace 40 años fue preservada por el golpe militar, vino a destruirnos a nosotros y a preservar esa derecha que apareció en el 83 con Hermesia, con Luther, que había firmado las actas para hacernos mierda a nosotros. Bueno, esa derecha se preservó hasta hoy. Entonces, en esa contradicción que marca Rubén, no vemos cómo aparece la definición concreta del enemigo y la lucha concreta del enemigo. No vemos una izquierda clara. Eso es lo que puedo yo decir, ¿no? Bien, muy lindo, bien, muy lindo. ¿Puedo preguntar? No, una sola consideración y te dejo, María. No, estamos de acuerdo. Bueno, de hecho nosotros somos peronismo de base. Algunos vivimos con menor intensidad que vos, tal vez por la edad. Yo era delegado estudiantil en los 70, y Varela también vivió una parte de los 70 con algún grado de militancia, con lo cual lo que vos planteás, fuimos testigos, fuimos inclusive en alguna medida protagonistas de eso, pero no con la intensidad con la que vos u otros compañeros, como el Nono, por ejemplo, sí la llevaron adelante jugándose la vida. El punto es que este retroceso al que vos te referís y con el que estamos de acuerdo, implica una reconstrucción de todo aquello, y hoy, no solo en la Argentina, sino en otros países de nuestra región, se ve representado por gobiernos antineoliberales, pero que no tienen una definida posición anticapitalista. Pero es lo que nos toca ahora, y cómo poder dar vuelta esta situación, cómo poder empezar a profundizar en el debate sobre el capitalismo, en el cual nosotros también nos consideramos absolutamente opuestos a la existencia de este sistema. Sí, bueno, me parece que la punta de lanza en ese sentido, la respuesta, digamos, a lo que vos planteás, y la punta de lanza, aún con contradicciones y con críticas que uno le puede hacer, la tiene Venezuela en primer lugar y Bolivia en segundo lugar. No la ha tenido Ecuador, no ha podido, no ha sabido, no ha querido Correa, en ese sentido, construir una fuerza propia, y por eso el gobierno se le fue la mano, no lo ha podido hacer Lugo. Al contrario, Lugo ha reprimido al EPP, ha reprimido a los campesinos, entonces no la ha podido hacer Lula. Es decir, no le alcanzó. Está claro que el PT, el MST y el PT también en Brasil no han podido, no han querido tomar definiciones claramente por el socialismo y presionar a los sectores de la burguesía proimperialista. Y me parece que la respuesta la ha dado básicamente Venezuela. A diferencia de la Argentina y la Argentina de los 12 años del kirchnerismo y de ahora, Venezuela ha dicho el enemigo principal es el imperialismo y actuamos en consecuencia, ¿no? Un ejemplo de lo que hizo Venezuela y de lo que hizo Bolivia, yo siempre doy dos ejemplos, pero sobre todo en Venezuela. El primer ejemplo, queridos compañeros, es la Constitución. Es decir, cuando vos llegás al poder y tenés mayoría, lo hizo Perón, lo hizo Chávez, lo hizo Evo, es cambiar la Constitución. En los 12 años del kirchnerismo teniendo mayoría absoluta, no tocaron una Constitución trucha, una Constitución que menemista totalmente, se hizo básicamente para la reelección de Menem. No la tocaron. Evo la tocó y Chávez la tocó. En segundo lugar, básicamente el ejército, ¿no? Es decir, cosa que hoy el ejército bolivariano es un ejército de resistencia, es un ejército revolucionario. No lo hicieron los 12 años del kirchnerismo, al contrario, pusieron a Milani un genocida, que no solo no lo hicieron, sino que encima pusieron a un genocida a cargo del ejército. No lo hizo Lugo, no lo hizo Lula. Y fíjense ustedes, compañeros, en el peronismo tenemos dos ejemplos claros sobre eso.
Rojas y Alamburu no fueron subtenientes que le dieron un golpe a sus generales. Fueron puestos por el gobierno peronista. Rojas y Alamburu fueron nombrados por el gobierno peronista. Más cercano en el tiempo, Videla, Macera y Agosti fueron nombrados por el gobierno peronista. Es decir, no fueron dos tenientes que le dieron un golpe a su general, ¿no? O sea, fíjense, el problema es que nosotros tenemos la Argentina, también tiene que ver con el peronismo, porque el peronismo nace a la vida política argentina con una lucha de clases en el seno, y esa lucha de clases en el devenir después de la resistencia entre el 55 y el 75 se expresó en términos organizativos. Porque una cosa es que esa lucha de clases se exprese entre un obrero peronista y un patrón peronista. Y otra cosa es que ese obrero peronista construya una organización revolucionaria. Entonces, eso, en 18 años de resistencia peronista, se logra o logramos, en ese avance de esa lucha de clases, instaurar una subjetividad en el peronismo. O sea, organizaciones dentro del peronismo autónomas que no dependían del Estado, como dependen hoy las organizaciones que dicen ser revolucionarias, o por lo menos antiimperialistas, autónomas, revolucionarias, armadas, y que tenían el socialismo como objetivo principal, como objetivo final. En ese marco es donde yo digo que el golpe militar, diseñado por los gringos del norte, básicamente viene a golpear a este sector. Pero el peronismo no pudo resolver esto, y tampoco lo está resolviendo ahora. O sea, no lo resolvió en los 12 años del kirchnerismo, obviamente no lo resolvió en el menemismo, y ahora tampoco lo está pudiendo resolver. Entonces, ese problema, que para convocatoria según la independencia, por eso convocatoria no es una organización peronista como tal, y sus componentes son muchachos y chicas jóvenes que nunca fueron peronistas, ese problema es un problema muy serio que tenemos en la Argentina, y que tiene que abocarse las compañías y los compañeros que tienen en la cabeza construir un proyecto revolucionario. Ese problema no lo pudo resolver Chávez, no habrá podido resolver otros problemas. Y podemos ser críticos, ¿no?, con la forma en que intentaron o intentan resolver otros problemas. Pero el comandante Chávez resolvió dos cuestiones que es fundamental para el avance de un proceso anticapitalista y antiimperialista. Cambiar la Constitución, es decir, sacar de raíz las leyes capitalistas y poner una constitución de otro signo, y establecer el ejército, las fuerzas armadas de signo revolucionario. Eso no ha pasado en la Argentina. Ahí seguramente María Belloni se va a sumar. María. Sí, Eduardo, mira, primero tengo que presentarme, yo soy hija de Manolo Belloni, ¿no? Que cayó con mi mamá, le hubiéramos escuchado por ahí. Ah, me sonaba, yo digo, ¿qué será? ¿Qué será de la Pepa? ¿Qué será de...? Mamita, un gusto, bueno, María. Me está escuchando Nina. Me pone la piel de gallina. Me pongo la piel de gallina. Nos está escuchando Nina, que al momento del asesinato de papá y de Diego... estaba embarazada de mi hermana Victoria. Entonces, claro, no, y qué bárbaro. Mira, te juro que me pongo la piel de gallina, mira, ¿eh? Eduardo, no, bueno, tu abuela fue una madre para mí. Tu abuela Lili fue como una segunda mamá. Bueno, te voy a hacer la pregunta desde, por, yo si no me pongo a hablar y también me trapedo, me dicen que hablo yo de mitos. Entonces, estar por Bolivia, pero para preguntar, mira la pregunta que hago. Diego, ¿hizo bien o hizo mal en escapar y volver en un año, para vos, para ustedes? Sí, bueno, nosotros fuimos muy críticos. Sí, está buena la pregunta. Nosotros fuimos muy críticos con Evo, pero no por el hecho de escapar. Eso sería secundario, porque bueno, si te corres peligro la vida, si no hay condiciones de seguridad, si escapando resuelve una dirección revolucionaria, poder reconstruir todo un proceso revolucionario, no éramos críticos por eso.
éramos críticos porque no construyó una fuerza que pudiera evitar el golpe. Y de alguna manera Evo también nombró dirigente, digamos, altísimos militares que condujeron las Fuerzas Armadas, que son los que de alguna manera lo empujaron para fuera del gobierno. Entonces la crítica más dura que nosotros le habíamos hecho a Evo en esos momentos fue: bueno, flaco, tuviste mucho tiempo para crear un Fuerzas Armadas Revolucionarias como las creó Chávez, te sobró el tiempo porque tuviste reelecciones, tenías un apoyo popular impresionante y tiene, y en ese marco está claro que el MAS no alcanzó, el MAS no se desapareció sin pena ni gloria, ¿no? Desapareció como que se fumó de la faz de la tierra, no produjo muy poca resistencia, en dos meses el golpe estaba consolidado, ¿no? El golpe cae por las propias contradicciones de llevar adelante las políticas proimperialistas y procapitalistas. Si no, capaz que se hubiera consolidado, como se consolidó en Ecuador o en Paraguay, ¿no? Entonces, y no sé si no se está consolidando en Brasil, hay que ver lo que está haciendo Bolsonaro. Entonces, lo que yo digo es, lo que nosotros decimos es, puede haber hecho bien o mal en escaparse, pero el problema de escapar no es por una cuestión de huevos, de tener más huevos o de ser más valiente o cobarde. Tiene que ser, nos parece a nosotros, bueno, miren, no hay condiciones de seguridad y entonces sacamos toda la conducción de Bolivia y la llevamos a algún otro lado, ¿no? Para que desde ahí conduzca la resistencia. Ahora, convengamos que hubo poca resistencia, convengamos que las Fuerzas Armadas no tuvieron bajas en el golpe. Que pudieron darle el golpe y en una semana estaba consolidado el golpe, o en 15 días, no sé, no mucho más. Entonces, eso es lo que uno a veces le critica a estos gobiernos progresistas de nuestras Américas, que no alcanzan a hacer, a dar esa última puntada que hay que dar para erradicar definitivamente los personeros del capitalismo y del imperialismo en el país, en el lugar, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, claro, María. Claro. Perfecto. ¿Te hago una pregunta de otra reflexión? ¿Puedo? Sí, dale, María, dale. Bien. Nosotros, los que estamos haciendo este programa, militamos con el nono en acción política. De hecho, el alcance que tuvimos no es una revolución mundial. Es solamente poner el cuerpo, ser coherentes entre lo que decimos y lo hacemos y lo hacemos. Y digo lo siguiente: heroísmo en compañeras y compañeros, yo rescato, lo veo, lo vi en Milagro. Y lo vi en Milagro haciendo huelga de hambre seca cuando la detienen en 2016. Lo vimos. Luego hubo decaimientos, las fuerzas ceden en muchos momentos en compañeras, en compañeros. Eduardo Luis Duhalde decía, yo lo escuché decir ¿te acordás de esa muestra del pensamiento nacional? Sí, en claro. El bien. Él cerró una de sus alocuciones diciendo que esperaba, soñaba con una reconstrucción de esa utopía que había quedado trunca justamente por no haber dimensionado aquello de lo que el enemigo era capaz. El enemigo genocida fue capaz y en los 70 yo hoy por hoy creo que no sé de lo que eran capaces. Pero hoy sí sabemos lo que eran capaces, y compañeros como vos y como las compañeras que defienden y las que resisten como la Villalba, sí saben
y sabemos de lo que son capaces. Y entonces, yo te, digamos, te invitaría a ponderar las fuerzas y el alcance que cada uno tenemos, que no son hacer la revolución mundial, capaz que no. Pero en el caso de Cristina, por ejemplo, yo me animo a decir, como dijo el otro día, y que no soy orgullo, a mí me inspira, a mí Néstor me inspiró. Y Cristina me inspira, porque no sé si tengo tanta fuerza como para hacer una, como para vencer el capitalismo mundial. Hago lo que puedo, todos hacemos lo que podemos. Esa era, digamos, la reflexión que quería hacer con vos para, bueno, para cerrar este año de mierda que tuvimos. Sí, lo entiendo, María, sí, entiendo lo que me planteas. Nosotros no podemos nunca dejar de ponderar todos los esfuerzos que se puedan hacer para enfrentar al enemigo oligárquico imperialista. Todo el esfuerzo es ponderable. Entiendo también, igual que vos, coincido en que sobre todo las nuevas generaciones no, pero también nosotros, porque nos pasó a nosotros en los 70, a pesar de que nuestros padres y abuelos peronistas nos contaban lo que era el enemigo, que la verdadera naturaleza del enemigo, la real, la concreta, la que apareció en el 76, no la conocíamos. La conocimos cuando ya estábamos arriba de las mesas de tortura. Entonces, las dos cosas que vos decís son ciertas. La naturaleza del enemigo y la ponderación que hay que hacer de todos aquellos que, con sinceridad, con firmeza, construyen contra ese enemigo. Eso no da a que uno pueda decir, uno hace más de lo que puede. O sea, porque si con lo que puede no alcanza, hay que hacer más de lo que puede. La cuestión, con esto termino también, me parece atinado lo que planteas, es si nosotros tenemos en claro que este es el enemigo, porque no hay discusión sobre eso, si nosotros tenemos en claro que el enemigo es el sistema capitalista opresor y el sistema imperialista dominante, y que ambos enemigos no pueden estar separados, que son ambos son nuestros enemigos, todo lo que se construya, aunque sea una mínima, en un granito de arena, para enfrentar ese enemigo, obviamente no solo hay que ponderarlo, hay que darle manija, hay que ayudarlo a que se desarrolle. Bien. Me parece un cierre de año formidable. En eso estamos. Negro, te voy a aportar con un poquito de ironía, que no solo es porteña, es del campo argentino, también del trabajador de campo argentino, que tiene esa ironía también. Nosotros militamos en el peronismo, algunos que ya no están en el peronismo originario, otros en la década del 70, otros ahora en la etapa del 2003 para acá. Y siempre se dice que el peronismo es como un camino que hay que transitar para no estar alejado del pueblo, de las bases, hacia un sistema mejor, ¿no? Lo que digo yo con esa ironía que te marcaba es que, bueno, el camino se está haciendo medio largo, ¿no? Pero voy a la última pregunta para cerrar y te liberamos, Negro. ¿Qué te opinás vos de algo que está tan en boga, tan en el candelero, que tiene que ver con la justicia internacional, no ya solo local o regional, sino internacional, es el denominado lawfare? ¿Vos crees que esto es un diseño imperial que se corresponde con esa lectura? Sí, en primer lugar, el lawfare, no llamado lawfare, nosotros lo vivimos desde hace 40 años. Como gremial de abogados, ahora hablando como abogado, lo vivimos de toda la vida. Es decir, lo vivimos, yo te podría decir que lo vivimos desde el 55, desde la generación de nuestros abuelos y padres. La experiencia que tenemos nosotros como gremial de abogados, te voy a contestar de dos puntos de vista. El primer punto de vista es desde el punto de vista ideológico. Y esto presten atención, y la audiencia también, porque tiene que ver con una definición ideológica, que en parte ya dije. El capitalismo
es el sistema más cruel e injusto de la historia de la humanidad. No existió, ni el esclavismo ha sido tan cruel, porque hasta el esclavo tenía una pertenencia. El capitalismo actual, de 45 millones que somos, tenemos la mitad bajo la línea de pobreza y de esa mitad lo dejo indigente. Es decir, que esa reserva de laburo de la que hablaba Marx y Engels fines del siglo pasado, ni siquiera la necesitan, porque para eso hay tenemos 20 millones de seres humanos que no comen en la Argentina, entonces, o comen mal. Entonces el capitalismo es el sistema más cruel de la historia de la humanidad. Un sistema cruel no puede dar, injusto, no puede dar constituciones justas, ni leyes justas, ni fiscales justos, ni jueces justos. Entonces, por más que ustedes me digan, fulanito es un muy buen juez, fulanito, yo para dividir, porque digo, uno no es ingenuo y conoce los tribunales, vivo y hasta duermo en Comodoro Py, entonces yo te podría decir, tal fiscal es bueno porque es de justicia legítima, el otro es malo porque es de la asociación de magistrados del macrismo. Bueno, está bien, pero cuando yo tengo que pelear con el fiscal bueno, cuando estoy representando, miren, les voy a dar un ejemplo. Uno de los fiscales, de los exponentes más claros de justicia legítima, ¿no? De los exponentes más claros, fiscal, federal. Acabamos de tener una audiencia defendiendo a los mapuches, nosotros defendiendo a los mapuches, y el tipo, progresista, kirchnerista, justicia legítima, tuvo una posición que creo que no la tiene ni TN. Me parece que ni TN tiene la posición que tuvo. Desestimando la lucha de los mapuches, ninguneándola, con una posición reaccionaria. Entonces, el lawfare, como vuelvo a decir, bueno, eso por un lado. Es decir, por un lado, le digo, el capitalismo no puede dar jueces buenos, ni fiscales buenos. Yo jamás sería juez o fiscal en el sistema capitalista. Sea que esté Macri o Cristina Kirchner, no sería juez o fiscal. Sería juez o fiscal en Cuba, en Venezuela, en Vietnam. Ahí sería juez o fiscal. Acá no. Yo acá soy abogado defensor, porque enfrento a las leyes del capitalismo. Yo enfrento no solo a los jueces y a los fiscales, enfrento a las leyes. Y además nosotros decimos, no acatemos las leyes, porque no son leyes justas, ni constituciones justas. Salvo que el kirchnerismo con su mayoría de ambas cámaras lo hubiera cambiado y no lo hizo. Entonces, eso desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista concreto, el lawfare, uno puede decir respecto al lawfare, yo te puedo responder con esa letra del tango que decía el tango Medianoche, ¿no? Los amigos como los jueces han nacido para fallar. Los jueces han nacido para fallar. El juez que Bonadío, que era admirado públicamente por Diana Conti, diciendo es un muy buen juez, después pasó a ser el más hijo de puta. Bonadío. Este que era fiscal, que ahora es Tornelli. Es Tornelli, queridos compañeros. Uno de los fiscales más hijo de puta que hay. Uno de los tipos más gorilas y perseguidor del kirchnerismo. Muchachos, recuerden, fue el ministro de gobierno del compañero manco, ¿cómo es? De Scioli. Y Scioli no es kirchnerista, no fue el presidente de ustedes, queridos compañeros, no fue el candidato a presidente, yo no lo voté, pero ustedes votaron al tipo que tenía como ministro de seguridad, el tipo que manejaba toda la bonaerense, a este fiscal que ahora los persigue. Entonces, la lista es larga, negro. Y te diría, claro, sí, te dejo hacer un programa porque te empiezo a contar todo lo... Entonces, el problema es que la cuestión tiene que ver con definiciones que exceden el lawfare, nos parece a nosotros. Si hay algo que vivimos de lo que nosotros sabemos, porque todo lo demás que dije puede ser discutible. O sea, mis opiniones políticas, mis opiniones sobre el peronismo, sobre la historia. Ahora, esto lo vivimos todos los días. Todos los días, la audiencia de la Sala 1 de Casación Penal que tuvimos hace 3 días, tuvo al fiscal estrella del kirchnerismo,
haciéndonos mierda, diciendo que los mapuches son unos chantas, que hay que desalojarlos, que hay que reprimirlos, que hay que echarlos, que hay que mantener las prisiones preventivas. Es una cosa de loco. De eso sí podemos hablar, con nombres y apellidos. Negro, vos sabés que, por supuesto que si yo le pregunto a María y a Rubén me van a decir que la nota es bárbara, pero bueno, no, dicen que no es bueno hablar de uno mismo, ¿no? Pero los oyentes, nuestros oyentes, que son muy participativos en la Radio Rebelde en general y en nuestro programa, dedicamos el último bloque de media hora a hacerlos participar, me han incendiado el teléfono mío, imagino que el de María y el de Rubén también, porque la entrevista ha sido muy valiosa y te lo queremos agradecer con mucha fuerza, con mucha energía, y transmitirte dentro de lo que podemos un abrazo que te hubiera dado el nono. Disculpa que no el somos... El nono Lili Machaferro. El nono Lili, la abuela de María. Bien ahí. Bien, así bien, que bien. Les mando también un abrazo, queridos compañeros, les pido mil disculpas por el énfasis a veces que uno pone, o por los exabruptos. Un abrazo a ustedes, muy agradecido yo también. Al revés, al revés. Bien. Y bueno, para lo que necesiten, para lo que sea. Muchas gracias, Negro. Un abrazo fuerte. Bueno, gracias, compañero. Un gran abrazo. Chao, Rubén. Chao.